Estimado gente, esto es Me Cuento 20 y hoy hablamos de tres tristes tigres. Tres tristes tigres. ¡Olé! Que se han pasado con el picante, que tienen la boca ahí en carne viva y no es otro juego más que Spicy. Spicy, un juego de Zoltán Gyori que tenéis en español publicado por Asmodee. Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 15 minutos y de 2 a 6 jugadores, que va de faroleo. Faroleo. O sea, es que si en este canal we love puteo, en este canal we love faroleo. ¡Olé! Pero a tope, vaya. La caja, aquí la tenéis, que tiene brilli brilli, pero es que las cartas, el dorso, también tiene brilli brilli dorado. Y es que esto ya ha marcado un antes y un después en lo que es el estándar de cartas. O sea, ya no quiero cartas que no tengan brilli brilli en mi vida. O sea, brilli brilli forever and ever, please. Vale, eso es un juego de cartas muy muy facilito de explicar y de jugar también, pero es de estos que requieren que tú vayas un paso por delante, que tú estés ahí pensando qué es lo que ha pensado tu oponente, por qué ha tirado esa carta, por qué ha dicho tal, si es la hora de retarlo o no, si es la hora de ponerlo en tela de juicio. Entonces, tú evidentemente esto lo puedes jugar pues sin pensar, a lo loco, diciendo, ajá, pimienta 2, pimienta 4, pimienta 6, pero oye, si eso te divierte, enhorabuena, serás muy feliz en tu vida porque habrá muchas cosas que te diviertan. Pero si consigues llegar al otro nivel de este juego, que es pensar como tu adversario, ahí ya la cosa cambia completamente. Porque ahí es donde el juego brilla. Aparte de la caja que brilla, las cartas que brillan, lo que brilla realmente es tener la picardía de intentar adivinar lo que ha hecho tu oponente o intentar farolear a tu oponente para que te rete cuando tú has dicho la verdad. En fin, estas cosas. Ya sabéis, es el típico juego en el que tú puedes mentir o decir la verdad. Y si te pillan mintiendo, pues la consecuencia es mala. Pero si te pillan y resulta que has dicho la verdad, la consecuencia es buena. ¡Ah! Que os lo explico y después os cuento un poquito más. ¡Empezamos! Pues aquí tenemos la cajita de Spicy, que es que, bueno, mirad qué maravilla el brilli brilli. O sea, hola. Es que ya por eso está. ¡Ole! La abrimos. Y tenemos pues el manual de reglas, que es pues como siempre, muy poquita cosa. Y luego cartas, que mirad el dorso, es que de verdad, qué maravilla. Dorso de brilli brilli. Y de diferentes tipos, os cuento. Ok, let's go. Las de dorso negro son las normales. Dorso negro, esto de aquí, ¿vale? Lo otro es dorado en todas. Pues son las normales, las que tendremos en la mano, con las que vamos a jugar. ¿Y qué tipo de cartas hay aquí? No sé. Pues hay cartas de tres palos. Cada palo es un color. Y cada color es una especie picante. Ah. Entonces, el palo rojo es el chili. Y entonces tenemos cartas que van desde el 1, que es que pica muy poquito. ¿Ya lo veis? Al 2, que ya empieza a picar un poquito más. Y por aquí aparece ya el tigre. El 3 ya está ahí, que se lo come que sí. El 4 ya lo prueba. El 5 le empieza a picar. El 6, ay Dios, ¿dónde me he metido? El 7, me arde la lengua. El 8, por Dios, dame agua. El 9, estoy ya que no puedo. Y el 10, fuego. ¡Fuego! El palo verde es el del wasabi. Lo mismo, del 1 al 10. El 1 pica poquito, ahí tenés el wasabi. En el 2 ya aparece el tigre. Ay, el tigre ve el wasabi. El tigre quiere probar el wasabi. El tigre lo prueba. Ay, que pica. El 7 ya me está picando mucho. El 8 me pica todo, estoy llorando y me salen hasta mocos. El 9 no aguanto más. Y el 10 me muero del picor. ¡Fuego! Y el palo azul es el de la pimienta. Y lo mismo, del 1 al 10. El 1 pica muy poquito, ahí está la pimienta alegremente. En el 2 ya aparece el tigre. ¿Esto qué es? ¿Pimienta? Ay, que la pruebo a ver qué tal. Pues oye, pica pero está rica. El 6 ya pica demasiado. El 7 ya me está llorando todo. Ya tengo aquí el picor en la lengua, los moquitos y todo, y el 10 es picor extremo. ¡Fuego! Pues de cada uno de los palos hay un total de 3 copias.
Así que hay 3 números 1 de pimienta, 3 números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 3 números 1 de wasabi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y 3 números 1 de chili, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 copias de cada carta. Aparte tenemos 5 comodines de especia, esto vale por cualquier especia, y 5 comodines de número, esto vale por cualquier número del 1 al 10. ¡Estupendo! Bueno, pues todo esto con los comodines y todo se baraja todo junto, todo junto. ¡Al ataque! Cuando ya tenemos todo bien barajadito, le damos 6 cartas a cada jugador. Vamos a repartir, vamos a suponer una partida a 4 jugadores. Y lo que nos queda constituye el mazo de robo, que se pondrá en el centro de la mesa. Y luego tenemos esta carta de dorso azul, que es el fin del mundo, que determinará el final de la partida. Entonces, dependiendo del número de jugadores, esto lo tenéis que hacer apoyado en la mesa, dependiendo del número de jugadores meteremos el final de la partida, el fin del mundo, pues por ahí más o menos, si somos 2, para 3 o 4 por ahí, para 5 o 6 por ahí. O sea, si somos 3 o 4, pues más o menos por aquí metemos el fin del mundo. Y esto ya se queda como mazo de robo. Ok. Y aparte sacamos estas 3 cartas de dorso blanco, que son cartas de trofeo, que valen más 10. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí, que no estorben. Entonces, ¿cómo se juega esto? Pues tenemos que ir descartándonos de cartas en un montón común, que iremos echando boca abajo y que diremos el número y la especia que echamos. ¡O no! Porque aquí es donde entra el faroleo. ¡Hostia! Entonces, el jugador inicial echará una carta de su mano y siempre tiene que empezar con un 1, 2 o 3. No puede empezar con una carta mayor. Y elige una especie, la que sea. Pongamos que yo soy el jugador inicial y digo, y voy a echar la verdad, ¿vale? 1, wasabi. Pues ahora el resto de jugadores tienen que ir echando una carta mayor de la misma especie. No pueden cambiar. Entonces, este, por ejemplo, pues echará esta carta y dirá wasabi 3. Pero que esto puede ser mentira. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y ya sabéis que llegamos hasta 10. Este, por ejemplo, echa esta y dice wasabi 8. Y este, pues dice wasabi 10. Después del 10, y solo después del 10, se puede volver a empezar con 1, 2 o 3. Es decir, si este hubiera echado wasabi 9, yo estoy obligado a echar un wasabi 10. Si es que quiero echar y arriesgarme, porque otra cosa que puedo hacer es pasar, y cuando paso, robo una carta. Pero lo otro que puedo hacer es desafiar la última carta que se ha puesto en juego. Entonces, pongamos que yo no he pasado, y ahora desafío esta carta. Ok. Y esta carta hemos dicho que era wasabi 9. Pues cuando la desafío, tengo que desafiar o el número o la especie. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo es esto? Pues así de simple, yo puedo decir, no, desafío esta carta, tú lo que has echado aquí no es wasabi. ¿Tú crees? Lo dudo, No sé, no sé. O bien digo, tú lo que has echado aquí no es un 9. Pero tengo que hacer una de las dos cosas, no puedo hacer las dos. Si yo digo, por ejemplo, esto no es wasabi y sí que lo era, vale, pues esto no era. La cagada es importante. Pero si hubiese sido wasabi, vamos a poner una carta que fuese wasabi. Vale, esta por ejemplo, ¿vale? Si hubiese echado esa carta, que es el 3 wasabi, ha dicho 9 wasabi. ¿Qué ha dicho? Ha dicho 9 wasabi, pero yo lo que he desafiado es el wasabi. Sí que es wasabi, por lo tanto yo pierdo el desafío, aunque esto no fuese un 9. Si hubiese desafiado el número, tú lo que has echado no es un 9, y levantamos esto y efectivamente no es un 9, yo gano el desafío, tú pierdes el desafío. Y luego, evidentemente, con los comodines, pues la cosa funciona de la siguiente manera. Si este ha echado un comodín de especia y ha dicho 9 wasabi, seguimos con el mismo ejemplo, pues yo le desafío, digo, esto no es wasabi, desafío la especia. Al ser un comodín, sí que gana el desafío porque vale por cualquier especia y yo lo pierdo. Pero si lo que desafío es el número, al no tener esto ningún número, soy yo el que gana el desafío y tú el que pierdes, aunque esto haya sido un comodín de especia. Si yo hubiese pasado, este puede decidir desafiar y siempre se desafía la última carta que se ha echado. Por lo tanto, este desafiaría a este de aquí. Ah. Ahora, ¿qué pasa cuando se gana un desafío? Pues el que gana el desafío, pongamos que lo he ganado yo, se lleva todas estas cartas boca abajo. Aquí, aquí. Y el que ha perdido el desafío se roba 2 cartas del mazo de robo.
Esto es importante porque al final de la partida, dependiendo de cómo se produzca al final de la partida, que ahora después lo vemos, las cartas que tengo en el mazo de aquí, de que he robado, esto por supuesto no lo puedo consultar, ¿vale? No puedo mirar lo que ha echado cada uno por curiosidad. Pero las cartas que haya obtenido de los desafíos cuentan un punto cada carta y las que me sobren en la mano restan un punto. Por eso yo me llevo el montón del desafío y tú, que has perdido, robas dos cartas más. No, jiji, jajaja, no. Y ahora, el que ha perdido el desafío comienza una nueva pila picante. Entonces escogerá una de sus cartas y tendrá que ser un 1, 2 o 3. Ya sabéis que no se puede salir con una carta mayor, pero ya puede cambiar de especie si quiere. Entonces, digamos, vamos a mirar su mano por curiosidad. Y digamos que va a empezar normal y vas a decir el pimienta 3. Y lo mismo, yo ahora miro mis cartas y digo, pues, pimienta 7. ¡Ah! Y así pues iremos echando cartas, desafiando, ganando desafíos, robando nuevas cartas al que pierda el desafío y tal, ¿no? Cuando alguien, y esto pongamos que se ha ido echando a desafío, está. Cuando alguien echa su última carta y dice, por ejemplo, 2, chile. Si nadie desafía su última carta, yo por ejemplo no la desafío y bien paso y robo una carta, o bien echo otra y digo 5, chile. Pues al haber echado su última carta y no ser desafiado, se lleva una carta de trofeo más 10. ¡Ole! Pero es que si desafío su última carta y gana el desafío, también se lleva el trofeo de más 10. Esa es la forma de conseguir trofeos. Y ahora, ¿cuándo se acaba la partida? ¿Quién gana y toda esta historia? Pues si algún jugador en algún momento consigue 2 trofeos, automáticamente se acaba la partida y ese jugador ha ganado. ¡Olé! Si no es así, pongamos que este lo consigue este jugador, cuando se da el tercer trofeo, este lo consigue este otro, también se acaba la partida y ahora vamos a contar puntos. Y ya sabéis, las cartas que hemos ganado por desafíos cuentan un punto, las que nos habían sobrado en la mano restan un punto y luego 10 puntos los trofeos. En el caso que hemos dicho antes de que este gana su primer trofeo porque se ha quedado ya sin cartas, ha hecho la última, nadie lo desafía, no sé qué, no sé cuánto, cuando le vuelva a tocar pues empieza con 6 cartas nuevas. 4, 5 y 6. Y la última forma de terminar es que aparezca la carta de fin de mundo, que ya sabéis que tiene un dorso diferente. ¿Dónde está? Aquí. Pues ya está, cuando esto esté a la vista, directamente se acaba la partida, esto ya no se roba ni nada, se acaba y se pasa a contar puntos. Entonces, ¿dónde está la gracia del juego? Porque esto lo habréis visto súper simple, y lo entiendo, es súper simple, pero el faroleo tiene mucho de pensar la estrategia de qué estará pensando el otro, qué estará tirando, no sé cuánto, y eso a mí me flipa, pero muchísimo. Entonces, ¿dónde está la gracia de este juego? Os cuento. Pues la gracia está en esto de los desafíos. ¿Cuándo hacer un desafío? ¿Cuándo provocar un desafío? ¿Cuándo desafiar al de antes? ¿Cuándo provocar al de después a que te desafíe? Que esto de intentar leer la mente del contrario a mí me gusta muchísimo. Entonces, por ejemplo, en esta carta que yo tengo, que tengo 3 cartas de chile, una de ellas es el 9, tengo también un comodín de número y tal, luego tengo 2 unos de wasabi, pues a lo mejor si yo salgo, digo, echo esto y digo chile 1. Como es la primera, es muy raro que me la vayan a desafiar, ya lo digo. Y este pues cogerá otra y dirá chile 4, y este dice chile 6, y este coge y dice chile 8. Entonces, si este echa un chile 8, me está obligando a que yo eche un chile 9 o un chile 10. O a pasar, evidentemente. Pero no puedo echar ninguna otra cosa. Entonces, analicemos. ¿Ha echado realmente un chile 8? ¿Esto quiere decir que se fía de que aquel tiene un chile 6 y echa un chile 8 de verdad porque lo tiene? ¿O no lo tiene y es un faroleo? Porque yo si echo un chile 8, estoy ahí provocando un poquito al siguiente. Es decir, si tiene un 9 o 10, tal. Pero como es improbable que tengas un chile 9 o un chile 10, es una posibilidad, no te digo extremadamente remota, pero son números muy altos y es una especie de las tres. Pues la posibilidad es menor de que te deje un margen desde el chile 4, que tú ahí tienes para elegir chile 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te estoy dando un margen muy pequeño, te estoy forzando un poquito o bien a que mientas o bien a que digas la verdad si de verdad lo tienes. Pero claro, ¿te estoy forzando porque yo de verdad he echado un chile 8? ¿O yo también estoy faroleando porque estoy con
un paso por delante de que tú creas que yo te estoy forzando. Ay, es que esto me encanta muchísimo. Madre mía, qué pedra. Pero claro, pongamos que después del chile 8 que ha tirado este, yo tengo suerte y tengo un chile 9 que lo he hecho. Claro, este ya es que solo tiene la opción de el chile 10. Vamos a ver qué tiene por curiosidad. Pues mira, tiene una pimienta 10, una pimienta 8, un comodín de número y un chile 2. Si echa, por ejemplo, la pimienta 10 y dice chile 10, yo puedo pensar, ¿de verdad tienes un chile 10? O sea, es que solo te he dado una posibilidad de margen y resulta que era de verdad que la tenías. Es que no me lo creo ni de coña. Pero claro, me podría haber desafiado si realmente no tuviese nada. Es que igual ha echado algo que es verdad. Y ahí es la cosa, ¿lo desafío o no lo desafío? No sé. Claro, esto es el siguiente, ¿vale? Que es el que le toca, no yo. El siguiente que sería el que le toca después, así, siguiendo las agujas del reloj. Pues eso, ¿lo desafía o no lo desafía? Porque es que canta la cosa, pero claro, ¿y si es un 10 y no es chile? ¿Desafío la especia? ¿Desafío el número? Uf. Pues eso, esa es la magia, que os parecerá una tontería, que es súper simple. Pero esa magia, eso crea unas situaciones muy, 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 muy divertidas. A mí por lo menos me parecen súper divertidas. Pues así, el juego base no tiene más. Sí que una cosa que se me ha olvidado deciros es que cuando alguien echa su última carta y lo dice, pimienta 4, tiene que decir, es mi última carta. Si se le olvida, tiene que devolver su carta a su mano y además robar otra. Putadilla. ¡Qué pena! Bueno, pues con esto el juego ya da para muchas risas. Muchas risas y mucha intriga de me está mintiendo, está faroleando, faroleo yo, continúo, lo desafío, no sé quién, no sé cuánto. Ay, pero lo desafío a número o a especia. Y si al final es un comodín, me explota el cerebro. Pero es que además el juego nos viene con 6 variantes, que son estas de dorso rojo, para partidas un poquito más avanzadas o un poquito más de variación en las partidas. Que sacaremos una al inicio de la partida y jugaremos con esa condición, esa nueva condición. Una o varias, porque además podéis sacar varias y pues la combinación de variantes que saquéis os va a dar partidas diferentes. Entonces, ¿qué nos aportan estas 6 cartitas rojas? Pues la primera es esta de aquí, que se llama Nos encanta el chile. Y esto quiere decir que cuando puedas decir 1, 2 y 3, es decir, o bien al inicio de una partida o bien después de un 10, puedes cambiar la especia de la que se esté hablando a chile. Así de claro. La variante de saqueador de especias. Aquí veis un número 4. Esto es que cuando alguien saque un 4, por ejemplo, yo digo wasabi 4, pues pongo la zarpa encima. Y si el siguiente jugador no desafía mi carta, o pasa y entonces le toca al siguiente, total que mi carta no se desafía, esto es solo con los 4, pues pongamos que el siguiente ya echa una carta que sería pues wasabi 7, pues yo me llevaría todo lo que tengo aquí debajo. ¡Ole! Y seguiríamos con el wasabi 7. Que se desafía mi 4 wasabi, pues un desafío normal que se resuelve de la forma normal. Ok. Cambia tu suerte. Y esta va con el número 5. Pues esto es, la ilustración la verdad es que bastante descriptiva. Cuando eches un 5, puedes echar además hasta 2 cartas debajo de ese 5 y robar 2 cartas nuevas. Entonces esto lo sacamos igualmente. Y yo digo, pimienta 5, pero además echo una o 2 cartas más debajo. Y robo 2 cartas. O una, tantas como haya puesto debajo, una o 2 cartas. La cuestión es que si se desafía esto, desafían solo la primera carta, o sea, la de arriba, la que yo he dicho, pimienta 5. Las 2 que he dejado abajo, nada. Esto me sirve un poquito, pues si tengo una mano muy mala, pues para cambiar un poquito las cartas. Claro que sí, campeón. Arranca. Esto quiere decir que puedo empezar el 1, el 2, el 3 después de un 8, 9 o 10. Es decir, no tiene que ser un 10, puede ser también un 9 o un 8. Entonces esto lo ponemos aquí. Y si este dice wasabi 8, pues este ya no está obligado al wasabi 9 o wasabi 10, sino que también puede elegir wasabi 1, wasabi 2 o wasabi 3. Incluso si tenemos esta también en juego, podría decir wasabi 8, wasabi 9, no, perdón, wasabi 9, wasabi 10, ya me estoy liando. Chile 1, chile 2, chile 3. Si jugamos con las dos. Si no, pues ya sabéis que no se puede cambiar de especie, que esto sería wasabi 2. Voltéalo, y esto es que el 6 es igual a 9 y el 9 es igual a 6. Entonces, si tenemos esto en juego, si yo que estoy por aquí digo wasabi 9,
y este me desafía, levanta y resulta que era un 6, me desafía el número, evidentemente. Pues el 6 cuenta como 9 y el 9 cuenta como 6, por lo tanto también gano el duelo. ¡Ole! Y por último, el imitador, que nos permite jugar una carta igual que la carta que se acaba de jugar. Es decir, que si este dice pimienta 5, yo puedo decir también pimienta 5. No estoy obligado a subir el número. O sea, puedo jugar este y decir también pimienta 5. Pero es que cualquiera, en cualquier orden, puede decir pimienta 5. Este de aquí también puede decir que sí, que pimienta 5. El único que no puede decir otra vez pimienta 5 es el que lo ha echado originalmente. Es decir, yo sería el imitador de este y digo pimienta 5 y aquel puede imitar al imitador. Pero incluso puede hacerlo antes. O sea, en el orden que se quiera. Y la partida continúa con el jugador que esté a la izquierda del último que ha echado la carta que se ha imitado. O sea, que nos podemos aquí saltar a gente. Este dice pimienta 5 y ahora aquel dice pimienta 5 también. Y ahora este dice, no, no, espera, que yo también pimienta 5. Pues como este ha sido el último, pimienta 5, seguimos a partir de aquí y a mí pues me han saltado y este le vuelve a tocar. Problema, que si se desafía a un imitador, se dice solamente error. Se levanta la carta y aquí el desafío es tanto para número como para especie. Entonces si este ha dicho pimienta 5 y ha sido el último y este lo desafía, levantamos la carta y esto es pimienta 9. No desafía número o especia, sino las dos cosas, por lo tanto, gana el desafío y este lo pierde. Este se lo lleva todo y este roba dos cartas. Y se desafía solo la última carta que se ha echado, esto igual que siempre. Okay. Pues ya lo veis, todos estos modos de juego de la carta roja nos dan muchísima más variabilidad al juego, podemos combinarlos entre sí, jugar con tres, con uno, con nada, jugar sin nada, que es que esto es faroleo puro y a mí me apasiona el faroleo, me encanta mentir. Y en fin, que esto es todo lo que da de sí este Spicy Paz y Amor. Y hasta aquí el cómo se juega de Spicy. Ya ves que es un juego muy fácil de entender, muy fácil de explicar, pero que le puedes sacar la chicha porque el juego lo tiene. Porque ya no es como estos juegos en los que tú puedes mentir o no, ir de farol o no, y te pueden pillar o no. Es que cuando te retan, cuando te desafían a ese faroleo que se supone que tú estás haciendo, tienen que decir si lo que tú estás faroleando es el número o la especia, que pueden ser las dos cosas, evidentemente. Pero que a ti solo te pueden farolear, o sea, solo te pueden retar a una de las dos cosas. Entonces, si yo no tengo el 9 de chile, pero tengo el 9 de pimienta, e intuyo que el otro cree que yo le voy a farolear tal, pues yo he hecho el 9 de pimienta y me dice, tú es que no tienes un 9, y yo digo, pues sí que tengo un 9. Y he ganado, aunque era pimienta, pero he ganado porque me ha desafiado al número. Es que es otro nivel en el faroleo y en los desafíos, o sea, me gusta muchísimo, muchísimo. Mucho. Luego ya no solo eso, es que el juego en sí, aparte del arte que tiene, que te podrá gustar o no, pero que a mí me parece preciosísimo este arte así, rollo chino, japonés, de antiguo, eso me parece súper bonito. Y luego el, ya el dorso de Brilli Brilli, que lo, me, hasta la saciedad os lo voy a decir, que me gusta mucho. Pues ya, es que no solo eso, es que el juego te viene con 6 cartas de variantes que tú las puedes combinar, que te dan pues eso, pues otra estrategia, otra cosita, que puedes jugar solo con una, solo con dos, con tres, combinarlas como quieras. Es que ya es una tontería, porque las cartas en sí, esas son una tontería, pero te cambian el juego lo suficiente como para considerarlas, ¿sí? Este juego, aquí donde lo veis, si estáis pensando, es que es demasiado simple, pues ha estado en los recomendados de este año del Spiel des Jahres. Ya sabéis, los premios de estos importantes alemanes, que al final ganó la tripulación, no estaba nominado, pero estaba entre los recomendados, que es una lista que hacen aparte porque dicen, oye, solo podemos meter 3 juegos nominados, pero vamos a hacer una lista de cosas que nos han molado este año. Pues ahí estaba este Spicy, oye, o sea que tenedlo muy en cuenta. Que si os gusta el picante, que si os gustan los tigres o los felinos en general, que si os gusta, pues ese es el juego. Que si os gusta el faroleo, pues este es vuestro juego y este es vuestro canal. Aquí faroleo y puteo a saco siempre. Y en fin, que si te ha gustado el vídeo, que tú sabes, que le des a like, que lo compartas, que comentes por ahí, no sé qué, no sé cuánto, que digas cuál es tu especie favorita, que es una cosa que me importa muchísimo. Y que te suscribas al canal, súper, súper importante. Y que nos vemos aquí en la mesa de juego, en Me Cuento 20. ¡Chas! ¡Yes!